¿Dónde están todos? Ya odio este lugar. Thank you.
Cálmate, Antero. Te lo merecías y lo sabes. ¿Cómo hallarás la sabiduría si ignoras los principios más sencillos? No busques consuelo en lo mundano. Aparta las distracciones. Tus mascotitas distraían tu mirada del vacío. ¿Y qué mal hacía? Solo alimentaba y hablaba a las ratas. Como el chico solitario de las ratas, de los cuentos. Esto no es un cuento. El vacío te necesita. ¡Ya no quiero ir al vacío! He visto lo que sucede. La piedra atrapa más que tu cuerpo. Se apodera de tu mente y tu corazón. Es nuestro propósito, Antero. Por eso estamos aquí. No rechaces la influencia de lo infinito y lo vacío. ¡No quiero! ¡Tengo miedo! ¡No quiero ser como ellos! Tranquilo, no lo serás. Durante mucho, los imaginados han mantenido... Duerme y sueña. ¿Por qué tienen ese aspecto? ¿Qué sucede aquí? La muerte del forastero. Que encuentres tu camino hasta el vacío.
salir apresurado de la biblioteca. Has comulgado con el ojo. Dime cómo te sientes para mis estudios. Sí. Miré su centro y me reconocí a mí mismo. Anhela, como yo. Ante su mirada, me hundí bajo la superficie de las aguas. Recorrí el camino de los imaginados y presencié cómo se agita el vacío en la... Aún siento la presencia del ojo en mi mente. Sí, sí. Los muertos ven profundamente. El ojo del dios muerto ve nuestros deseos. Algún día también veremos la verdad. Lo sé. Thank you.
Thank you.
El necio se trajo a su sabueso. Como si pudiera tenerlo en la mina. Debería como si no hubiera suficientes alimañas. Le hicimos estar usado. Le clavó un cuchillo en el ojo. Luego le matamos a él. ¿Por qué? El hueso de ballena está caliente. Lo siento. Cuando oiré la llamada. ¿Cuántos de los fundadores siguen aquí? ¿Siguen siendo humanos siquiera? De ser bañarse en las energías del vacío durante tanto tiempo. ¿Alguien busca problemas? Voy a echar un vistazo. Queridos, a todo. No vale la pena para ver la realidad por fin. Hoy? Nada de nuestra antigua puede seguirnos aquí. El vacío no lo permitiría. Algunos no están listos para despojarse de sus ataduras. Recuerdo a un hombre. Un aristócrata
aristócrata de Dunwall, al que le permitieron unir nosotros. El necio se trajo a su sabueso, como si pudiera tenerlo en la mina, como si no hubiera suficientes alemanes. Mande hueso y aceite de gallina. Le hicimos matarlo. Le clavó un cuchillo en el ojo. ¿Alguien busca problemas? ¡Maldito va! De Dunwall, al que le permitieron unirse a nosotros. El necio se trajo a sus sabuesos. Como si pudiera tenerlo en la mina. Como si no hubiera suficientes alemanas. Hicimos este mundo al matar a la hoja. Le clavó un cuchillo. Luego le matamos a él. ¿Por qué? Porque lloró. Somos afortunados de ver pasar a un imaginado dos veces en un día. He leído que los imaginados ya no pueden comunicarse con nosotros. ¿Nos ven o solo ven lo que hay en el vacío? En Testigo de Piedra, Nozaku postula que pueden vernos, pero eligen no hablar. Tienen asuntos más elevados que considerar cuando recorren el vacío. Si un día tengo la suerte de oír la llamada y convertirme en un imaginado, saludaré a sin ojos como nosotros. Eso. Tener largas discusiones sobre traducción y lingüística antiguas. Es una pena. Era un verdadero erudito.
No le elogiaría tan alto. Incumplió los más elevados mandamientos de nuestra sociedad. Comprendo su castigo. Tenía que morir. No lo discuto. Pero su trabajo... Hay cosas que incluso nosotros no deberíamos hablar. Le vería un de hueso en aceite de ballena durante unas horas. Compañeros, guardianes de la cámara ritual. Todos os habéis dispuesto para una existencia mejor, elevándoos del fango y las frías madrigueras de los ignorantes de la sociedad. Veis el mundo como es, descontentos con las ilusiones. Solo vosotros veis la verdad. Recordemos por qué estamos aquí y la importancia de nuestra tarea. Hace miles de años recogimos a un miserable de las calles, apaleado y rechazado, y soplando en los rescoldos que allí vimos, prendimos los fuegos de la divinidad en el corazón mismo del vacío. Creamos al mismísimo forastero con... Compañeros, un rostro en lugar de la oscuridad interminable. Ojos negros que sustituyeron a la perversa vacuidad anterior. Una voz que hablaba a unos pocos elegidos en lugar del eterno aullido de la nada infinita. Y ahora duerme en la cámara ritual, en la aplastante garra del vacío. Y dormirá para siempre, compañeros, en la búsqueda, pues tal es nuestro precio. A veces quisiera no. Porque sin el forastero, el vacío tendría hambre y se agitaría, y el mundo se estremecería.
No, no, no.
hacerlo. ¿Has leído el tercer libro de los seminarios de Laspenard? Debes hacerlo, es esencial. Los imaginados son pie en la puerta a la cámara ritual para mantener el orden de nuestra existencia. Y los pedazos existen fuera del paso del tiempo. Es la base de nuestra semiótica. Así, todo el significado de nuestra vida interior y exterior. Sí. El trabajo se centra en este acto fundacional. La exclusión del forastero es necesaria para mantener la hermenéutica del yo. ¿Qué significan nosotros y ellos sin el forastero para crear esa distinción? ¿Has encontrado la última obra de Camila Corey? Siempre hay un problema de encuadre, de delimitación. Estas distinciones hacen posible o imposible la comunicación. Interesante teoría. ¿Corey? ¡Qué cuestiones! ¡Qué tontería! ¿Cómo debe ser bañarse en las energías del vacío durante tanto tiempo? ¿Hay alguien ahí? La llamada. Y ocuparé mi lugar entre ellos en esa fría oscuridad. ¿Cuántos de los fundadores siguen aquí? ¿Siguen siendo humanos siquiera?
Tú no puedes ver este lugar. Pelear con nosotros. No nos demos de más. Maldito vacío. ¡No, no, no, no sirve de nada! ¿Dónde robaste ese trozo del vacío? ¡Demonios! Pues nada.
Cuando oiré la llamada, yo ocuparé mi lugar entre ellos, en esa fría oscuridad. ¡Demonios! ¡Vas a comer plomo, amiga mía! ¿Oyes eso? ¡El vacío si sea un hombre! ¡Pondré fin a tus heridas, querida! ¡Apuesto a que deberías conseguirlas a nosotros! ¿Has oído eso? Ser bañarse en las aguas claras de los dispositivos de la humedad interior. Solo es una sombra.
Pasando. ¿Qué habrán visto al mirar en el abismo final? ¿Qué? Loado sea el vacío, solo está inconsciente. ¿Has leído el tercer libro de los seminarios de Aspenar? Debes hacerlo, es esencial. Los imaginados rompieron la puerta a la cámara ritual. ¿Qué? ¿Hay alguien que busca problemas? Vamos a echar un vistazo. ¡Siempre vigilamos! ¡Siempre! Busquemos por allí. Venir aquí será lo último que hagas en tu vida. Eso de ballena está caliente. Siento a través durante del tejido. Los imaginados han mantenido sus posiciones tras el velo interior. Alabado sea el forastero, está vivo.
¿Has leído el tercer libro? ¿Libro de los seminarios de Aspenar? Debes hacerlo, ¿eh? Es esencial. Los imaginados son piedra en la puerta a la cámara habitual para mantener el orden de nuestra más existencia. Recuerda tu paso del tiempo. Frente a frente con el forastero. Sus ojos así. Forma intacta ante el tiempo. He leído a varias fuentes que cuentan cómo nuestros antepasados ¿qué está pasando? ¿Nada? Echaré un vistazo. Eso es. El ojo del dios muerto. Me observa. Ha formado parte de mí desde el principio. Está frío. Muerto. Pero aún ve. Puedo ver todo. El vacío es como mirar el mar bajo las olas. ¿Cuánto lleva el forastero ahogándose en el corazón del vacío?
puedo ver. Todo. El vacío es como mirar el mar bajo las olas. Puedo ver todo. El vacío es como mirar el mar bajo las olas. Nunca hemos visto tantos imaginados reunidos antes. A veces quisiera no haber sentido la llamada del estudio de lo prohibido y la transgresión. Puedo ver todo. El vacío es como mirar el mar bajo las olas. ¿Cuánto lleva el forastero ahogándose en el corazón del vacío?
nosotros con un propósito. Ven algo que se nos escapa. Duerme y sueña en el corazón de todo, envuelto por la oscuridad y el frío, para siempre.
Está aquí. Lo siento. Dao, ¿por qué has venido? ¿Qué eres? Míranos, atrapados aquí. Una eternidad en el tajo de un carnicero, esperando la caída del cuchillo. Solo queda esto de mí. Dao, estoy aquí. Mírame. Conozco ese nombre. Te conozco. Había sangre, máscaras y espadas en ristre. Billy Lark, ¿recuerdas cuando me odiabas? Y me has seguido al vacío. Has traído el puñal. No puedo herirle. No puedo hacer nada. Solo tú puedes matarle. ¿Cuánto he esperado aquí? Demasiado. Ahí está. El forastero. Todo este tiempo soñando en el vacío. Me pregunto si soñó este momento. Vamos, ve. Acaba con su miserable vida. Casi parece que le duele. ¿Es esto lo que de verdad quieres? ¿Se lo merece de veras? ¿Sabes cómo acaba esto, Billy? Mírate. ¿Esto es lo que intentaba ocultar la abadía? ¿Lo que querían saber los sin ojos? Estoy en el centro del vacío. Y no eres un horror al que deba enfrentarme y combatir. Estás a mi merced. Pero siempre has estado a merced de gente malvada, ¿verdad? Dijiste que debía elegir. Bueno, vine a hacerlo. He visto lo que querías que viera, cabrón de ojos negros. Y no cambia nada. Así es como acaba. Así acaba siempre. Ya veo. Ya veo. No quedan opciones. Ya está. Has cortado el nudo por el centro. El resto se desmoronará. El mundo cambiará por fin. Quizás el mundo, sí. Nosotros no. Los asesinos no cambian. Pasó lo que tenía que pasar. Quizá no sea justo, pero no se me ocurre nada que lo sea. Sé que los culpables no tienen su merecido. El cabrón de ojos negros no lo tuvo. Pero con ese puñal en su corazón, saldé las cuentas.
Murió por la gente que retorció con su magia. Sectas, brujas y asesinos. Por toda la locura y el caos que causaron. Por Daud, por mí. Y después de todo, sigo siendo solo una asesina. Tengo muchas dudas, pero sé que algunas cosas son ciertas. Ya no existe el forastero. Y ahora, el mundo cambiará de forma inimaginable. Pero el vacío sigue ahí, resonando más allá de lo visible. Y no queda nadie para decidir a quién tocará su magia y a quién no. Thank you.
In the month of darkness, seasons destroyed, a ritual killing bound his spirit to the void. Eyes drained of color, the beggar no more, to become what the believers waited for. They set him outside, beyond the spheres, quiet as the night, long like the years. He opened his eyes, as black as a dream, trying to speak, his only words a scream. Release thy golden locks, Gloriana, let the warm summer breeze hold sway. Lie with me in bright sun, silken tresses undone, reap laurels of youth while ye may. Beneath the marching soldiers' feet, bugles called
Catholic man, strong and brave. When he came back, she made no sound, but lies a night on broken ground, where oxrush blooms upon his grave.